Amigos y amigos ferrolterranos, buena y saludable vida. Bueno, pues aquí estamos un día más, intentando acercaros a vuestras casas, a vuestros lugares de estancia y de relax frente a la televisión. Pues un tema que, año tras año, cuando se van acabando el curso, pues aparecen los premios a los buenos estudiantes. Y dentro de esos buenos estudiantes y su merecido premio siempre aparece la posibilidad, por lo menos, y sobre todo la petición por parte de ellos, de la famosa y tan traída motito, ¿no? La moto. Bueno, no vamos a ir contracorriente, indiscutiblemente los chavales se tienen que ir incorporando día a día al tráfico de la mejor manera, y si se puede conseguir de que sea un premio, pues mucho más que mucho mejor que de otra manera, ¿no? Pero la utilización de vehículos, y sobre todo por la gente joven, normalmente viene aparejada de un montón de riesgos y un montón de situaciones que debemos de valorar a la hora, no de tomar la decisión de regalársela, de comprársela o de no, sino sí de influir en el comportamiento de los chavales y en todos los aspectos, tanto desde el ámbito de la utilización de las vías como desde el ámbito de la utilización del propio vehículo. Y cuando hablamos de vehículos de dos ruedas, en esta comarca hay una familia que de eso nos ha ido asesorando a lo largo de muchísimos años. Y hablo de la familia Iranova con su establecimiento que está en el polígono de la Gándara, ¿no? Y hoy nos encontramos, hoy tenemos la suerte y, bueno, y el encanto de contar con Eugenio Iranova Tenreiro. Geno, que para los amigos es Geno, lleva pues toda su vida, desde que nació, ligado a las dos motos, porque como conocemos prácticamente todos en este ámbito, es una empresa familiar que, bueno, yo no sé los años, pero probablemente hablar de 50 o 60 años atrás, igual no me estoy equivocando, ¿no? Él nos lo confirmará ahora, pero y él, pues con sus 30 y pocos. Ya pasaditos, 40 y alguno. 40 y alguno. Pues nació entre la grasa y la gasolina de las motos, ¿no, Geno? Sí, buenas tardes, Joaquín. Sí, la verdad es que el año que viene haremos 50 años. 50 años que estáis... 50 años desde que abrió mi padre el primer local en la carretera de Castilla, en el año 1962. O sea, el año que viene estamos de cincuentenario. Cincuentenario, pues sí. Tendremos que celebrarlo de una manera adecuada porque la verdad que merece esa. Sí, estamos pensando en ello, a ver qué tipo de alguna acción, alguna promoción también queríamos incorporar, ¿no? Para, bueno, pues un poco para premiar a nuestros clientes fieles, porque hay alguno que lleva, no 50, pero bueno, pero lleva mucho tiempo con nosotros también, y otros que se van incorporando y que nos acompañan, ¿no?, con el pasar del tiempo. Y es que independientemente de la experiencia que yo tengo, que yo llevo teniendo relación con vosotros, pues ya camino de 30 años también, que ya son unos cuantos. Con mis inicios cuando yo estaba trabajando en Mudespa y además colaborábamos ya desde aquellos inicios. Sí. Y por ahí andaba un ratonzuelo, un chavalito por ahí de esos inicios, genín para acá, genín para allá. Y que realmente, pues, yo lo recuerdo de una manera entrañable, porque de ahí viene que bueno, cuando nos vemos, aunque por desgracia y por las ocupaciones, últimamente sí, nos vemos menos de lo que debiéramos, sí, pues siempre nos encontramos dos personas que les tenemos un aprecio singular, ¿no? Sí, yo la verdad es que desde los 3 años que, digamos, que ya me incorporé, pues, compaginando, claro, evidentemente, los estudios y eso, pero ya desde el año 92 que acabé los estudios, ya al 100% plenamente incorporado al negocio, pero toda la vida. Sí, estuviste de vacaciones en Santiago una temporada. Sí, ¿no? 5 años. 5 años de vacaciones pagadas, además. Sí, sí. Muy bien, mira, lo que comentábamos de qué parámetros tenemos que pensar como padres. Nos llega el chaval, 16 años, quiere comprar una moto, 15, 14, uh-huh. Porque la verdad que la intención de comprarla, por desgracia, ya nace desde que ven que la posibilidad de poder utilizarla, nos están dando la tabarra, sí. De que quieren la moto.
¿Por dónde tenemos que empezar el razonamiento a la hora de pensar si debemos o no comprarle una moto al chaval? Yo creo que lo más importante es el tema de la educación vial. O sea, hay que inculcarle, ya incluso el propio padre o la madre, ¿no? Cuando conducen en el coche o cuando van andando, pues el niño va al lado de ellos y va aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Y condiciona mucho, la verdad es que condiciona bastante. Después el tema de los colegios, pues sí es verdad que cada vez les dan más charlas de educación vial, hay asignaturas. Ahora, para sacar el carnet tanto de ciclomotor como de, bueno, de motocicleta siempre, pero ahora de ciclomotor, pues hay un examen teórico que hasta hace poco no había, hay un examen práctico. Pues todo esto yo creo que ayuda, ¿no? Ayuda a que cada vez los chavales estén un poco más concienciados de que, bueno, de no que no es coger el ciclomotor y ala, venga, gas a fondo y ni hay semáforos en rojo, ni stops, ni cedas, ni preferencia, ni no hay nada, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la educación vial es un tema fundamental. Eso tiene que nacer desde la propia casa y hay que inculcárselo al niño. Porque tú lo ves, o sea, van los padres en los coches y el intermitente no se usa, los pasos de peatones no existen, los stops tampoco, los semáforos en rojo se pasan siempre. Entonces, claro, el niño que va al lado aprende y él cuando tiene un ciclomotor o tiene una motocicleta, pues hace lo mismo. Lo hace bien para sacar el examen y para el carnet, pero después a la larga él sigue haciendo lo mismo. Y entonces, lo fundamental es la educación vial. Y después también el tema de concienciarse de que hay que ir en la moto y hay que protegerse, ¿no? O sea, ahí de las consecuencias de tener, claro, un golpe. Claro, al final, hay que la protegerse. Moto, queramos o no queramos, al final un resbalón y, sí, y una caída la vamos a tener. Sí. El tema del casco, afortunadamente, es obligatorio desde hace un tiempo para aquí. Aunque de vez en cuando ves a alguno que va sin él, sí, pero el tema del casco es fundamental. Hay que comprar un casco, hay que usar el casco, y hay que usar un casco, no un quitamultas, hay que usar un casco. Sí. Porque te puedes caer porque pisas una mancha de aceite, porque pisas un pasapetones cuando está lloviendo y resbala, porque se te mete un coche delante y te lleva por delante. Entonces el tema del casco es fundamental, ¿no? Es que ¿qué mal efecto hizo sobre la concienciación de la necesidad de utilizar casco esos cascos que vulgarmente se llaman, sí, lo de quitamultas? Porque al final la incomodidad de llevar un quitamultas o llevar un casco, al final es que es lo mismo. Claro. Te molesta los dos primeros días que lo pones, pero en el momento que lo pones, la verdad que tanto que al final ni molesta, porque es como todo, a todo se acaba acostumbrando uno, ¿no? Entonces el tema del casco, claro, el que no está acostumbrado a usarlo, pues efectivamente lo pone, le aprieta, le agobia, está incómodo, suda, pero así que llevas un poco de tiempo, es que ya ni te molesta. No. La prueba la vemos, los pilotos de MotoGP acaban la carrera y no se quitan ni el casco. O sea, en parte no es porque estén eufóricos, es que están tan acostumbrados a tenerlo puesto que ya no, ni les molesta, ¿no? Nosotros los que andamos en moto habitualmente y demás, yo, o sea, no me importa tener el casco. Y es más, incluso el casco jet está muy bueno para el verano y tal, pero el casco integral es lo fundamental, ¿no? Sí, te, sí, proteja, sí, toda la parte de la barbilla y del mentón, eso también es fundamental. Es que el casco es el integral, claro. Y después, que es eso, yo es que el tema de la educación vial y la concienciación de los chavales, eso es fundamental. Fundamental. Sí, 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 eso. Pero bueno, es fundamental la educación en general y en particular cuando, sí, estamos, sí, hablando de un tema, pues lo aplicamos a esto, pero fundamental es así, mira. Uh-huh. Pero la educación vial la debemos de recibir hasta para ir de peatones, ¿eh? Claro, sí, sí, es que es lo mismo, o sea, por eso que es fundamental en la vida. Y ahora hay mucho tráfico, cada vez hay más coches circulando. El ciclomotor o la motocicleta, pues es un vehículo de menor dimensión y que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y entonces, de hecho, ves que la mayor parte de los accidentes de moto, yo lo veo, las que entran en el taller de accidente, la mayor parte de los accidentes de moto no son culpa del motorista, no, son culpa del coche, muchas veces. Pues uno que giró sin poner el intermitente y no vio al motorista, otro que abre la puerta y se lleva al motorista o al ciclista también, que también, sí, le pasa. Etcétera, etcétera, ¿no? Llega a un stop, no respetan, entonces... El tema de... Pero no debemos valorar la culpa porque la parte débil es el que va a... Sí, sí, siempre, ruedas, siempre. Y entonces tienes... Somos que la parte más frágil. Más frágil. Yo siempre digo... Pero... Y luego además es sorpresiva por el tamaño, porque, sí, cuando alguien va conduciendo un coche, en su dimensión de vehículos en la carretera, está esperando otro vehículo de cuatro ruedas. Uh-huh. No tiene la percepción de la llegada de un vehículo de dos ruedas. Sí, sí, más es lo más, probablemente sea lo que más condiciona y la causa más importante de accidentes. Porque el que va conduciendo el coche, pues está esperando o dos luces que vengan de frente, sí, o un sí, cambio. Algo que abulta mucho más. Efectivamente. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y es sorpresivo para el conductor del coche muchas veces la aparición, que no es sí, aparición, sino es, sí, 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 pero sí, del vehículo de dos ruedas, ¿eh?
Yo siempre digo, lo comento con muchos clientes, que yo, o sea, yo también circulo mucho en moto, y yo siempre me pongo en el caso de que soy el que no tiene nunca preferencia, ¿no? O sea, yo llego a un cruce y yo tengo preferencia. Si voy en la moto, siempre miro, y siempre a bordo del cruce con precaución, porque si el coche no para, de poco me va a servir que yo tenga la razón si al final pues me Sí, lastimo o claro, cualquier claro, cosa. claro, claro, claro. Entonces, yo creo que es también otro punto importante, ¿sabes? Tener la precaución. Y bueno, y después, sí, respetar las normas de circulación, Hombre, eso es eso evidente. es básico, Eso es ¿no? evidente. Siempre los motoristas tenemos un poco colgado, más merecido o menos merecido, San Benito, de que, bueno, que a veces vamos siendo un poco loco, No, entre no, comillas. lo que sí Pero bueno, pues. se tiene la sensación,